You have a beautiful preacher. adoptado como mi hija. adopted her as my daughter. Y ella me habla, me dice mi papá. And she calls me her father. Así que yo me siento orgulloso. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por los oídos, Señor, que se abren ahora. Y el corazón, Señor, receptivo, Señor. Para que tú deposites la palabra, Señor, que tiene. A través de tu sierva para nosotros, Señor, con todo el gozo, Señor, me sentaré a oír, Señor, la voz tuya a través de esta sierva tuya. Que tú eches fuera todo lo, el impedimento, Señor. que fuera todo demonio, toda mentira, toda incredulidad, Señor. Y que la unción tuya esté sobre tu sierva y sobre esta congregación para recibir, Señor, sea cual sea tu palabra, Señor. Tu palabra nos hace libres. Bendigo, Señor Padre, todos estos oídos. Y si hay almas, Señor, que no te conocen, que salgan de aquí. Padre, lleno, lleno, lleno de la verdad tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos esta palabra ahora para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: Amen. Con ustedes, Lorraine Pichardo. Gloria a Dios. Amén. Yo solamente quiero decirle que say, que hay una bendición en ser obediente. Pues yo me toca esta semana un tres de tres predicar en tres lugares. Y me preparé, and I pero siempre el Señor me traía esta predica para esta casa. Mi esposo me decía y tú no puedes predicar la misma en las tres. and he said you can do the same one at 3 o'clock no, and yo said no that's the wrong thing to do the right thing to do is to ask god what does the people need y el, el pastor empezó a hablar, and when the pa a pastor started to speak él empezó a predicar mi he started to preach <laughs> my message Y me puse más nerviosa porque entendí que Dios tiene una palabra para esta casa. Y le dije, Señor, no me permita que yo me limite. Yo sé que Liva, mi sobrina siempre dice, ¿a qué hora nos vamos? Pero hoy ustedes dicen, voy a ser gringa hoy. buckle up. Póngase los cinturones y prepárese para lo que viene. Porque tengo muchos versos. I've got a lot of y después que yo escuché que Dios quiere hablarle a ustedes de esto, yo no me voy a limitar. Yo sé que a muchos quizás llegaron tarde anoche, no sé. Pero hoy le vamos a dar a Dios lo que Dios quiere que usted escuche. ¿Sabes por qué? Porque estamos donde a Dios le damos menos. Y al mundo le damos más. And we give the world more. Y entonces esperamos que and, el mundo cambie. And we expect the world to change. Cuando nosotros somos los más mezquinos con las cosas de Dios. When we're the ones that are more stingy with the things of God. Amen. Yo sé que no sé que no aplaudan, pero ustedes se van a sentar ahí. I don't, you, you don't have to applaud, but you're going to sit there. Sabes por qué, amado. Do you know why, beloved? Porque mi responsabilidad es con Dios y contigo Y hay, hay algo que cuando ustedes vean el mensaje and, well, you're gonna see in the message, nuestros grandes tesoros repita conmigo nuestros grandes tesoros Say with me, our great el pastor hablaba que le enumeraba todas las cosas que Dios le ha dado. The pastor was speaking about him counting the many things that God has given him. Tu, te has detenido tú a contar tus bendiciones? When have you detained yourself to count your blessings? ¿Cuándo te has determinado a saber cuáles son tus tesoros? When have you determined to see what your treasures are? ¿Cuándo te has a decir, Señor, Tú eres mi tesoro? How many of you have sat down and said, Lord, You are my treasure? Cosa, amado? You know what, beloved? Yo le hablé esto a las mujer I spoke to this to so the women and Women Flourish. quizás no con todo el detalle que le vaya a dar ahora pero hubo una presencia ese día but there was a que no nos queríamos ir de aquí ¿sabes una cosa, amado? You know what, porque el enemigo ha venido a robar tu identidad the enemy has come to steal your identity. el enemigo ha venido a que tú dudes lo que Dios ha hablado de ti el enemigo ha venido para que tú entiendas que tú eres un derrotado el enemigo que E muitas vezes te faz pensar que tu não tens nenhum tesouro. Pero Dios dice But God says, en su palabra en Lucas 12:34 12, que donde está tu corazón, is, ahí están tus tesoros. There your will be also. Yo quiero que tú repitas esto. Donde está tu corazón, repeat, is, ahí están tus tesoros. There your will be also. Y muchas veces nuestros tesoros están lejos de Dios. And many times our are far from God. Y nuestro corazón, por, por ende, también. Yo te voy a hablar lo que dice el diccionario bíblico y el secular sobre qué son los tesoros. And I'm going talk to you both of what biblically and a regular dictionary say what a treasure is. Dice así. And it says this way. Lo voy a buscar. Aunque usted lo está leyendo. Dice, el significado bíblico de tesoro. This, uh, the biblical significance of treasure, según la Biblia, According to the Bible, son varios términos usados terms used que se traducen te, que traducen tesoro. That, uh, to se dice genas, uh, aram, uh, aram que significa cosas guardadas. That are things that are, uh, kept guarded. Y yo le puse el ejemplo de 6, 1. And I up in Ezra 6.1. Y le voy a hacer referencia a ese verso más adelante. And give to that verse a bit later on. Dice el significado, el significado literario the son cosas de valor guardadas en un lugar secreto. Are kept in a secret place. Yo quiero que tú digas qué cosa I want you to know what thing de valor value yo tengo I en un lugar secreto. In a secret place. Yo te voy a decir que hay un arma que tú tienes que guardar en el lugar secreto. There is a weapon that you need to store in a secret place. Que es un tesoro para nosotros. That it is a treasure for us. Se llama la palabra de Dios. It is called the word of God. Tiene que estar esculpida en tu corazón. It has to be sculpted in your heart. Porque si ese tesoro no está esculpido en tu corazón, If that treasure is not sculpted into your heart, cualquier viento de doble ánimo te va a llevar. Any double-sided wind is gonna take Thank you. Pero también las pruebas te van a atropellar. But the will also trip you up. Pero aquí dice Ed, Esdras. But in Ezra it says, que cuando lo voy a paraphrasear. Que cuando ellos iban a hacer lo que Dios le encomendó hacer. Cuando hacer que era hacer el el templo. era hacer el templo. Él le dice vayan a los tesoros secretos donde está la palabra. I want you to go to the secret. De las terriers, instrucciones para nosotros lo que nosotros tenemos. To where the words of what we need to do is. Y cosa? And you know what? What we're looking for treasures in the world. We go to the psychologist where we have a word that empowers us. No tengo nada en contra de I don't have anything against psychologists. Hecho, tengo que son y I have family members that are in the medical field and psychologists. El

pero la mayor medicina se llama Jehová de los ejércitos Aleluya Jesus. Aleluya y yo quiero que tú sepas que I, hay, hay algo I want you to know that there's something que el enemigo quiere que tú creas que el enemigo quiere que tú creas that, uh, the enemy wants you to believe. Y es que tú no tienes ningún tesoro. Es que tú no tienes nada. Es que tú eres pobrecito o pobrecito. Oh, I'm so poor. es que no hay nada que yo pueda. ay Dios mío, cómo ahora yo me voy a hacer. Oh, I don't have anything. What am I Mira, do yo do vengo now? a decirte en el nombre de Jesús que tú tienes lo que necesitas. I'm you, in the name of que ya Jesus, you you tienes what you lo had. que necesitas. You what you need. No esperes porque el mundo te diga lo que tú estás bien o mal. Don't wait for the world to tell you that you're good or bad. Hoy? And you're going to see in the verses I'm going to read what God wants to give today. Ya puede lo que ya Dios le dio. It's wonderful to see that where the pastor knows what God has already given him. Y él se puede a and he can sit there and count them. Por eso él tiene gozo, por eso él puede That's why he has joy. That's Porque why no can he can praise. He's not waiting. Quien he received for the one who can give. Hallelujah. I've got the Pentecostal in me today because I can see where God is taking this. Y saben que cuando yo era niña young, yo criticaba a todos los predicadores que predicaban así. I y ahora de adulta cuando yo me veo digo, ¿y qué fue? I, I around, like, Pero es que yo no entendía lo que ellos sentían. I no es que entendía lo que ellos experimentaban. I no es que entendía que cuando tú sientes a Dios diciéndote habla sin límite, tú te vas a mover y tú vas a expresar lo que él dice. When God tells you to move without limit, you're going to express and move what he's telling you to I'll come to I'll talk to you about your treasures our treasures y sabes cuál es el, el, son and do you know what our treasures are Hay una pregunta. there is a question <laughs> Hay una aquí. there is a question here ¿Dónde está tu where's your heart ¿Dónde está tu where's your heart Nuestro mayor tesoro se llama Jesucristo. Our greatest treasure is name is Jesus Christ. Me encanta como el pastor lo puso in Juan 3:16. I love how the pastor put it with John 3:16. Porque yo no sé si usted tiene un hijo, I don't know if you have a child, o hija. Or a daughter or son. Pero cómo un padre regala un hijo si es su mayor tesoro. un padre, How is it that a parent regala un hijo? gives a gift of a child, si es su mayor tesoro. if it's his greatest treasure. Pero hay un Dios But en el cielo que vio tu valor, que vio lo que tú valías, que vio worth. lo que tú eras. Y dijo, yo doy mi tesoro para que tú vengas a ser un tesoro con mis tesoros. He ¿Tú me entendiste, Do you understand me? ¿Que lo que no tenía esperanza ahora pasó a tener vida, no hope, Que lo que no tenía, sanidad ahora apareció sanidad. We had no healing, now has healing. Porque hay un Dios a que estuvo dispuesto a dar su tesoro that was willing to give his treasure para que tú y yo fuéramos tesoro de Él. So that you and I could be his no lo digo yo, lo dice la Biblia y lo vamos a leer. Ay, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es un tesoro? Where does this, the Bible does it say that Jesus is a treasure. El primero es Juan 3:16. 3:16. Porque de tal manera Dios al mundo. So oh, yo no veo la palabra tesoro. Oh, I don't see the word treasure there. Si usted, padre o madre sabes lo que duele un hijo father or mother you know the tú value sabes of a child. que son tus tesoros you know Y él era el tesoro de Dios en el cielo, Era lo único que él tenía. Pero él entendió que tú necesitabas ese tesoro en la tierra. But tu poder ser adoptado como tesoro de él. So that you could be adopted as a treasure to him. ¿Tú me estás entendiendo? Are you understanding me? Tú no estás entendiendo, amado. Are you understanding me, beloved? Es que tú no eres cualquier cosa. You're not just any old thing. Yo quiero que tú te digas, yo soy tesoro de Dios. I, want you to say, I am a treasure of God. ¡Yo soy tesoro de Dios. I am a treasure of Pero God. Pero como que tú lo crees, yo soy tesoro de Dios. Say it like you believe it. I'm a oh, treasure ¡Aleluya! of God.

hay una autoridad mayor en tu vida. There a greater authority sobre in your los life. problemas, sobre las enfermedades. Over problems sickness. Sobre las finanzas. Aleluya, y lo vamos a ver aquí. And we'll see it here. Mira, yo anoche, I was having church. Yo te, anoche tenía iglesia. Y revisaba y revisaba los versos. And I over the again y cada and again. vez que revisaba esos versos. empezaba a llorar porque era como una carta de Dios a mi vida. me Porque he entendido que yo soy tu, su tesoro. Porque he entendido que yo soy su tesoro. No importa la situación, él viene a mi rescate. The he no comes importa yo esté el viernes, well, am, he él comes. dice que yo valgo mucho? Porque él dice que yo el problema es que el enemigo no ha querido robar la identidad. The problem is the enemy wanted, wants to steal our Y él identity. quiere susurrarnos que estamos derrotados. And he wants to whisper that we're defeated. Y él quiere susurrarnos que ya se acabó todo. He wants to whisper to us that everything is over. Pero en el nombre de Jesús yo vengo a decir que say, donde él te ve terminada es el nuevo comienzo para ti. Que donde es el nuevo comienzo para ti. Wherever Mira lo que dice Colosenses sobre Jesús. what Colossians says over Jesus. ¿Quién me lo va a poner allá arriba? Puedo leerlo, pero si está allá arriba más fácil. Sabes una cosa? Do you know what? Me encanta cómo Pablo le dice. A los Colosenses. To those in ¿Quién era Cristo? Who Sabes qué esta cosa. ¿Sabes que Muchas veces, you know times, el enemigo quiere que tú vengas a dudar lo que dice. Pero dice aquí en Colosenses chapter 2. 1 al 3. Deja tu Biblia ahí, no te preocupes. There, Yo worry. quiero sembrarte palabra para que tú vayas a tu casa y tome autoridad sobre cualquier situación que haya. I want to plant so that when you go home you take authority Porque over hay all situations. Un poder en la palabra de Because Dios. power in the word. Cuando tú caminas en tu casa y tú declaras la palabra, oh, todo lo que es de, del enemigo tiene que irse. Everything that's from the enemy Porque has Porque hay to poder be. en la palabra de Cristo. in the word of Christ. ¡Aleluya! a veces estamos muy ay no, ya yo no hago eso oh, I don't do that. mira, no sea pasivo don't be passive. porque el enemigo no es pasivo el enemigo anda buscando dónde te va a dar para que no te pare the enemy is not he's tú tienes where the que, que parar y decirle yo conozco el que está a mi lado five yo five conozco quien camina who's by conmigo my side. yo conozco aleluya me. ¿Quién ha dicho que hay victoria yo I know lo conozco aleluya I know him. y cuando tú lo conoces él te va a tener miedo y cuando tú lo conoces él va a tener miedo pero a veces estamos ahí, yo no sé. But we're there, I don't know. Suelte eso. Let that go. Camine con autoridad. Walk in authority. Y hable la palabra, no su palabra, la palabra de Dios. Not your palabra. word but the word of God. El enemigo nos impresiona por palabras elocuentes. Enemy, uh, Pero cuando words. le hablan la palabra de Dios. Él, God, tiene He has Él tiene que huir, aleluya. He has to flee. Dice, "Porque quiero que sepáis. Es Cuán grande lucha sostengo por vosotros los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él escribió una carta He's a, la a la iglesia de la Odisea Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Oigan esto. Listen to this. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por eso yo te puse en esa lista que el tu tesoro primero se llama Jesucristo. Porque en él están escondidos todos todos los conocimientos de la sabiduría. ¿Sabías qué? Do you know what? There is a secret for you going to Christ for everything. He can be your financial advisor. He could be your doctor. He could be your counselor. He could be your friend. Whatever you make him a part of, he can be. Oh my God, it's only two people rejoicing. solamente dos gente gozándose pero yo me estoy gozando But I'm rejoicing. si tú no te gozaste está bien sal igualito porque la que se lleva la bendición aleluya soy yo no sé si tú entendiste que aquí dice que Jesús está en él, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría. And says here in Christ are all the treasures of wisdom. Lo que pasa es que este mundo nos está empujando a andar en nuestra propia sabiduría. This world is pushing us to walk in our own wisdom. Y estamos tropezando. And we're tripping ourselves Y estamos over. volvemos a tropezar. And we continue to trip. Y no nos queremos rendir. And we don't want to submit. A que él tiene todo lo que nosotros necesitamos. To him that has everything that we need. Todos los años que recordar que es Navidad. Every year we have to be reminded of what Christmas is. Todos los años. Every year. Porque nuestros tesoros están en Macy's. Because our treasures are in Macy's. Están en el internet. They're on the internet. in lugares diferentes. They're in different places. No in Dios. Not in God. Porque cuando tú entiendes que Él es tu tesoro, when you understand He is your treasure, you're going to be joyful into the season and the reason of the season. Pero estamos estamos como decía Esther. Like, we're like Esther says, estamos upside down. Al miraba Exactamente. Cuando Dios nos está pidiendo, ¿cuáles son tus tesoros? Como de, cuando el pastor hablaba de palabras confrontadoras. When God pastor ay Señor. I said, Lord. Ay Dios. I said, Lord. Porque me confrontó esta palabra.

pero en tus hijos in your en tus generaciones. In your lo próximo que quiero hablarte es la vida. The next one I want to talk to you about is life. He estado meditando bastante. I started meditating greatly. No sé si ustedes saben, pero yo estoy en todas. I don't know about you, but I'm in everything. Y en lo que no estoy me buscan. And where I'm not in, I go look for it. Sí? right? Y en el trabajo ahora tengo una gracia especial con el jefe. And in work I've got a special grace with my boss. Pero y eso llevo, lleva a su compromiso. But that has his commitments. Porque ahora él me quieren todo. Now they want me everything. Caminando con él a mano derecha. Walking to him as his right hand. Y eso implica más trabajo. And it implies more work. Pero sabe una cosa, amado. But you know what, beloved. Que en días pasados yo tenía una, un agotamiento tan grande. The past couple of days I was just really weary. Y yo empecé a, a hablar con el Señor. And I started to speak with the Lord. Señor. I said, Lord. What do I let go? What do I leave? It's so much. And he says, I am your strength. I wanted him to tell me something else. <laughs> what do I let go of? And I, I was waiting for work. <laughs> I'm leaving. Pero el Señor me decía, yo soy tu fuerza. But the Lord said, I am your strength. And I've taken you to this point because it's prophetic in your life. Y yo empecé a llorar. And I started to cry. Porque yo dije, Señor, and I said, You said it was for a little bit of time. Y ya yo pensé que se poco tiempo. And I thought that short time was already fulfilled. Y él me dice, no. He said, No. Yo quiero que tú me busques a mí. I want you to seek me. Because there was a purpose I had Gloria, must fulfill. Yo dije, "Okay." I said, "Okay." Pero empezó a decirme del valor de la vida. But he's talking about the value of life. Y de darme permiso de descansar. And giving me permission to rest. Porque a veces cuando yo estoy en casa, Because many times when I'm at home, si yo no estoy haciendo algo, if I'm not doing something, cojo la computadora. I grab the computer. Y empiezo a trabajar. And I start to work. Hacer muchas cosas. To do many things. Y el señor me hablaba de que mi vida era un tesoro. And uh, the Lord started speaking to me that my life is a treasure que tengo que that I have to uh, take care of. Pero tú ese tesoro, él me decía, and, he, and He told me that when you take care of this treasure, yo haré lo que tengo que hacer I'll do what I need to do with you. It doesn't mean that you're going to stop doing everything. But you're going to do it in order and you're going to give yourself permission y to vas rest. A poder decirle, no puedo. And you're going to be able to say, I can't. No voy hoy. I'm not going today. No quiero ir. I don't want to go today. Porque a veces uno por la paz va. Sometimes for the peace we go. And it's okay once in a while to stay in bed. Yo antes no me perdonaba eso. many times I didn't forgive myself for this. Pero vienen de enseñanza, mi papá decía que que la gente no mataba en cama en fe muy muertos. My father used to tell me those that are in bed are either sick or dead. Él le decía, la cama es para enfermos y para muerto. Párense de ahí. Esa esa the bed are for those that are sick or dead. Get out of there. Yo no viene con esas enseñanzas. And you come with these teachings. Y muchas veces yo le decía así a Reymo. And I told Raymond many times this. Es para enfermos y para muertos. No, 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 get up. That's for the sick and the dead. And that's because you come wired and taught this way. Thank you. But the Lord wants you to understand that your life is a treasure. Y que uno tiene que valorarla como es. And you have to value it as it is. Y entender que Él dice de ti. Understand what He says of you. I'm going to read two verses. I'm going to give you Exodus for you to read at home. Y voy a leer a Malaquías. We're going to go to the book of Malachi. No lo digo yo que tú eres un tesoro. I don't say that you're a treasure. Dios dice que tú eres un tesoro. God says you're Dios dice que tú eres un tesoro. Y quizás nosotros nomás vamos a Malaquía para ver de los diezmos. Pero aquí Balaquía habla de tantas cosas hermosas. But here about many y una de ellas es que él te habla como tesoro, que tú eres un tesoro. And one he that you are a treasure. Pero voy a hablarte porque este verso es condicional. But this verse is este verso, no, como decimos en República, esto no es a lo loco. Esto no es como usted quiera. Esto no es como dice el pastor, la mitad del verso y el otro no. Esto es un verso que tiene, es condicional. Dice, si tú haces esto, entonces tú eres esto. It says, if you do this, then that. Porque vivimos una gracia que podemos vivir la vida loca y Dios va a seguir supuestamente detrás de nosotros. Yo tengo noticia para ti. I have news for you. La Biblia dice The Bible says, que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. That we have to watch our salvation with trembling que eso no es lo loco, que yo voy a hacer lo que me da la gana y Dios, y Dios, no, no, no. It's not Dios tiene propósito, pero tú tienes que vivir una vida digna de lo que Él quiere que tú la vivas. You a crazy life is that you have to live a life that's worthy of being lived that way. Mira lo que dice Malaquías 3, 16 y 17. Chapter three, verses 16 and 17. Y el 18 se lo dejo en casa. And 18, I'll leave you to do at home. Dice entonces lo que temían a Jehová, hablaron a cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, y fue escrito, libro de memoria. ¿Se acuerdan lo que buscó Edra? El libro de la memoria, de remember la, remember for, dice memoria delante de él para los que le temen, para los que temen a Jehová, los que piensan en su nombre. Hello, los que temen y piensan en su nombre. Fear him his name. ¿Saben lo que significa pensar en su nombre? Que yo voy a pensar si le ofende a Dios antes de hacer algo. That, think, que yo voy a anything? pensar si lo que yo hago le agrada o no le agrada a Dios. I'm do, is it or not que yo voy God? a pensar antes de hablar si lo que yo voy a decir le agrada o no le agrada a Dios eso es lo que dice lo que piensan en su nombre Those are the ones that on his yo tengo que pensar que él piensa de lo que yo pienso a veces no tenemos que decirlo con la cara y hablamos y nosotros aquí pensando que dios como que dice dice aquí la, el cumplimiento it talks about here the dice y serán mi especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en aquel día en que yo actúe, actúe y los perdoné como el, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esto es una, un verso condicional. Usted vio aquí this la condición. This is the conditional verse. You see the condition? Dice y serán. It says, they will be. No dice serán. It says that they will be. Hay una y que dice y serán cuando aquello se cumpla. And it says it will be when this is fulfilled dice y serán para mí especial tesoro be treasure, but, ha dicho jehová de los ejércitos the Lord of hosts. el día que yo actué y los perdoné And the day that I make them como el hombre que perdona a su hijo que le qué. a su hijo que que hay muchos seguidores de jesús pero pocos que le sirven but few serve him. Hay muchos escucha esto y yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Dónde está mi corazón? Yo le sirvo a Dios o yo sigo a Jesús. La multitud le seguía. Pero no todos le servían. But Yo quiero que tú escuches esto. La multitud le seguía. Pero no todos le servían. Y muchos está allí la iglesia este tiempo lleno de seguidores. And this now the time the church is Full of followers, Pero no de servidores. but not servants. <laughs> tú eres su you are his treasure. Tú eres su you are his treasure. Y él dice, and he says, special treasure. And I want you to say, because I want you to understand who you are. Yo soy, yo soy. Say, I am Especial tesoro. a special treasure. Hay gente como que lo crea media. And there's some people that only believe it halfway. Yo que tú I want you to understand, beloved. A a I'm going to talk to the women and to the young ladies now. Vivimos en un mundo we live in a world donde mucha competencia. where there's a lot of competition. We put up a standard for us on what Hollywood says. Y muchas veces no nos sentimos tesoros like a porque no nos vemos como la de la televisión. Like on Pero cuando yo entendí que soy un, te un tesoro de Dios, God, no hay de la televisión que camine donde camine esta gordita. No on y tú like tú tienes que creerlo conmigo. Aleluya. Con la seguridad. With this, with this porque usted tiene que entenderlo. Because you have to understand. Y eso es importante para nosotras las mujeres. And that's important for us as women. Así que hombres, reafirme a su mujer. So men, affirm your wives. Siempre y constantemente. Always and constantly. No cuando usted diga, porque ya ellos lo dije. No, when you say, oh, I already said it. Vuelva a decirse. Say it again porque eso es importante para nosotros That's important for us. no digo que para el hombre no lo sea not it's not for men. yo también le digo a mi esposo yo le dije mi amor tú ve muy linda sabes qué? porque es importante you know why? It's important. pero nosotras necesitamos ser reafirmadas cada vez y cada vez sabe una cosa mi hija se ríe sabes una cosa mi hija se ríe porque cuando yo me maquillo y me arreglo I put on and I get ready, yo le digo pero Jennifer no pone una chancletica delante de mí <laughs> chancletica flip flop oh, I'm put her flip flops she's like a flip flop in front of me Sabes una cosa? you know what? porque mi my assertment mi 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 mi, mi, es, mi seguridad mi reafirmación es la palabra my, my reaffirmation Viene de Jesús, Comes from Jesus. que dice que yo soy especial tesoro. That that que dice que yo soy especial tesoro. Aleluya. Aleluya. Pero nosotros estamos dejando que el mundo diga que si aquella es rubia, mira, mira, we're, no, we're the world to say, oh, no hay rubia one. que se pare a la humilla. There's there's no blonde no that, that can stand next to me. Y, y eso que me dañan es rubia a mí. So they messed up my, my blonde look. Pero nosotros tenemos que entender. My husband says, "Why do you want to be blonde?" Mi esposo me dice, "¿Por qué te gusta ser rubia?" My, my says, y digo, es un problema desde niña que yo it, it says, <laughs> that que I was tenía. Y Yo young, dije que iba a ser rubia. going to be a blonde. ¿Y como el, el, el tinte te lo permite? And because the dye does it? Yo soy rubia. I'm blonde. Pero eso no me determina. But that not me. Pero el problema no es que yo me crea que soy rubia o no sea rubia. Muchas mujeres con el pelo negro se ven bellas y elegantes. Many women with dark hair lo que pasa es que el enemigo nos bombardea de lo que tú te debes ver o no. Pero yo like. te voy a retar, mujer, Aleluya. But I'm gonna you, woman, que levante tu cabeza, Aleluya. Que te arregles porque tú eres especial, tesoro del cielo. Oh, aleluya. Hay un Dios que dijo que yo soy tesoro. Aleluya. Gloria a Dios. Pero vivimos como si fuéramos, please la expresión, like, please excuse this expression. como si fuéramos basura. Like we were trash. No sé. I don't know. Yo pasé por ahí. pero tuve que conocer quién era y a quién yo le pertenecía. I know I've had to learn who I was and who I belonged to. Cuando yo entendí eso se acabó el show con el espejo. When that, when that, uh, the show the, uh, Ahora yo le digo al espejo. Now I tell the mirror. Antes yo esperaba que el espejo me dijera algo diferente. Before I used to wait for the mirror to tell me something different. Y que no me quedó bien y que mira. Oh, it doesn't look, it doesn't fit well. Me quito, me pongo. Oh, did I take off? Did I put on? Ahora yo le digo al espejo. Now I tell the, the mirror. Ahí va la sierva. Oh, there goes the servant. Aleluya. Y hablo con esto porque yo veo cómo el enemigo, cómo el enemigo daña el corazón de las mujeres. and I see how the enemy messes with the hearts of women and there's women that live uh, um, um, uh, bitter because and not knowing of the treasures that they have at home Pero usted quién es el dueño de los tesoros, but when you understand who is the owner of the treasures usted va a vivir como ese you're going to live as that treasure Pero sabes una cosa? Que el Señor sabe but the Lord knows how to give us a balance porque a veces nos podemos desbalancear y más las mujeres. We come, we come on, girls. él no tiene que decir que estamos hechos en vasos de, de barro. He has to tell us that we're made from clay. Para que entendamos que ese especial tesoro to understand that that special treasure no es tesoro si no lo tenemos a él. Is not a treasure if you don't have o hay. sea que él no sube y no dice tú eres mi tesoro, mamita. He, he says, hey, you're my Pero treasure. aquí hay una condición que yo quiero que tú lo tengas claro. But a I want you que to ese tesoro clarity, está hecho en vaso de barro. Is that that para is made que of mi clay gloria sea vista, aleluya. Ahí está Colosense. Y ahí segunda de Corintios. I'm sorry, 2 Corinthians. sabe una cosa porque Dios es un Dios de balance. God a God balance. Él no nos va a llevar a que vivamos solamente pensando que somos. Porque no hace daño, no enorgullecemos nos enorgullecemos. Si yo no entiendo que yo soy vaso de honra, yo puedo caminar. I can walk. Y decir qué and linda, say, oh, look good. qué linda soy, qué bonita soy, cómo me veo. Oh, I look good, I look real good. Pero cuando yo entiendo que lo que yo soy es porque él lo ha permitido, cuando yo entiendo que it. este vaso de honra, lo que la gente ve es la gloria de Dios en that mi vida, que en mi imposibilidad Él lo hace posible, that entonces toda la gloria es de Él. it's my impossibility no his di possibility, he gets all the glory. But I want you to understand that it's a clay pot. El barro es It was fragile. Se rompe. It gets broken. Facilmente. Easily. Pero lo lindo que donde hay una vasija rota es donde se puede reflejar la luz de Cristo. Donde hay una vasija rota is is es que tú ves ver más gloria de Dios. Porque en vasijas enteras la luz no puede transmitirse.

yo siento a Dios en esta casa yo tuve que entender que tuve que ser rota para que esa luz se viera y a veces decimos Señor si estoy haciendo todo bien ¿qué pasó? Say, right, es que yo quiero que mi gloria se vea He says, I es I que el depósito es el vaso de honra He es de cut, barro aleluya si lo tenemos todo perfecto, no podemos identificarnos con el otro. If we have everything perfect, we can't identify with one another. Y yo era así. And I was like this. cosas que yo decía, eso es tuyo, yo no puedo manejar eso And I told, I told I said, Mira, this is yours, I can't handle this. Porque el, porque el, consejo que yo le voy a dar, the, uh, the advice I'm going to give, no viene de Dios, doesn't come from God, porque no lo había vivido. Because I hadn't lived it. Y hay procesos, And there's que por dolorosos que sean, painful as they are. Dios God wants que tu vaso de barro, that your clay pot Se ha la gloria de Dios en the tu glory vida Se ha vista la gloria de Dios en tu that vida God's glory can be seen Yo quiero decirte, life. amados, Yo no sé a quién le hablo Pero este, este, este proceso no es para derrota This Este proceso es para la gloria de Dios Se ha visto en tu vida so that the Como gloria nunca antes, aleluya No te vas a quedar roto o rota like, like never Dios before, te va a dar la victoria Oh, gloria a Dios si sí, dice es el Espíritu Santo y caminará victoriosa Holy por donde muchas te dieron cabiz bajo Aleluya hay procesos que vienen para que Dios sea visto en ti. So Hay procesos que te rompen, pero es para Dios ser visto en ti, so Y siguen siendo un tesoro. Porque no queremos ver como tesoro las cosas que duelen. Because we don't want to see as a treasure the things that hurt. Cuando Dios me dijo eso ayer. When God told me this yesterday, Moco, baba y lo próximo. It, it was boogers and, and spit and everything. Porque tú no quieres procesos que te traigan dolor. You that pain. Pero en todo dolor pain, que tú le sometas a Dios, that you to God, tú vas a ver la gloria. Tú vas a ver la gloria. Yo sé que se levanta la carne muchas veces. Pero hay que decirle, Señor, But we have to the Lord. que yo mengue para que tú creas so sabe una cosa, yo creo que no estuviera viviendo en mi trabajo lo que estoy viviendo. I wouldn't be living in my job what I'm living? Si yo hubiera tomado eh, la justicia por mis manos con mis otros jefes. If I would have taken justice into my own hands with my old bosses. Y hubiese escrito y hecho cartas, la gente me se And, and, and made a, bunch of cards. a veces nosotros pensamos. Many times we think, pero si hay un Dios que nos defiende. But if there's a God that defends us. ¿Por qué nosotros hacerlo? Why do it? Ahora yo estoy viendo la cosecha de 20 años que no había visto. The, the Cuando yo no quería volver. Y en obediencia lo hice. And in obedience I did it. Y lloré. And I cried. Y Fui donde el pastor. pastor. Con la esperanza que él me dijera no vaya. With, with the hope of hate. Telling me don't go. Y él me dijo vete. And he says, go. Porque hay cosas que Dios está tratando en tu vida. There Es para moldear tu carácter. Mold y sacar el tesoro. Come, que hay en ti. Próximo tu familia. Next is your Yo le voy a parafrasear todos esos versos excepto dos. Except Tres. Three. Primero es Génesis 1:27. The first one is Genesis 1, 27 Y 28. And 28. El 28 especifica que nosotros nos tenemos que fructificar. The uh, verse says that we have to be fruitful. Que nos tenemos, él dice que hizo varón y hembra. The Bible says that he made man and woman. Y voy a hablarle a los jóvenes, Dios no hizo varón y hembra. And I'm going talk to the youth, he made his man and women. He didn't made a mistake. No hizo un error. No, he didn't change his mind. no cambió su mente In this time, En este tiempo he made a woman and a man. Él hizo una mujer y un hombre Because I want you to understand Quiero que entiendas that what they, what the world is saying now, Lo que el mundo dice ahora that God is love. Que Dios es amor and he changed his mind. Y cambió su mente and it's a misinterpretation of the Bible. Y fue una mala interpretación de la Biblia and that's a lie from hell. Y esa es una mentira Because del my infierno Bible said La Biblia dice Que, he made a man que and a woman. hizo un hombre y una mujer a woman and a woman cannot be fructified. Eh, una mujer y una mujer no pueden ser fructíferas. Ni un hombre ni un hombre pueden ser fructíferos Or a man and a man cannot be fruitful. Primera promesa, busque su Biblia de promesa. Primera promesa que hay en la Biblia es que nos vamos a multiplicar. Lo que not pasa es que el enemigo no quiere que esta generación siga creciendo. Él so quiere to extinguirnos ahora. <laughs> <He to laughs> Aleluya. Exting Porque él sabe que now. la venida de... Cristo está cerca. He knows the y a él el infierno soon. eterno. And él quiere venir a confundirnos a todos. He wants to confuse us all. Y más a esta generación. And even more, this generation. Yeah. Ayer iba, estaba comprando una agenda del 2023. Um, yesterday I was buying a, a planner for 2023. Perdón, el viernes. I'm sorry, Friday. ¿Y sabe una cosa que pasó? Uh, you know what Muy linda la agenda. Very beautiful people. No, la agenda. Oh, the agenda. The planner. Correct. Y estaba y decía love is love, eh, Am amor es amor. Y la bandera de la LGBT. And, and it was a flag for the LGBTQ community. Y decía amarnos a todos. Parecía como si fuera. And it says it says love all. Amarnos a todos. Love, uh, love one another. Amarnos por igual. Love us all the same. Amor es amor. Love is love. Yo te voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Dios es amor. God is love. Si tú no tienes a Dios no puedes tener el amor real. Y cuando yo leí, read, estaba tan linda que yo la tomé en mis manos porque le iba a comprar. It was so nice, I grabbed it in my hand, I was going buy it. Y yo, espérate, que esto está incorrecto. this is wrong. Puse para atrás y busqué una y había con un salmo. And there was another one with the psalm on it. Y lo cogí. And I grabbed it. La otra estaba más bonita. The other one was nicer. Pero no decía lo que mi espíritu se alinea.

And um, there in Acts and in Joshua. Dice, mi casa serviremos a Me and my house, we will serve the Lord. Me and my house, we will serve the Lord. Eso es una que es un para that is a vida. promise that is a treasure. Es una que tú que en él. It's a promise that you have to rejoice in it. Como si Dios no dijo eso. We live as if God didn't say that. Ay, es que mi hija... Oh, say my daughter. Ay, es que mi hijo. Oh, es que mi palabra, la palabra de Dios dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. The word of God says me and my house we will serve the Lord. Tome autoridad y créale a Dios y hable vida sobre sus hijos. Take authority, believe God and, and, and pray over your children. Yo recuerdo cuando yo era joven y era un poquito tremendita, especialmente con las cosas de la iglesia. Especially with the things of God. Le digo una cosa, hermano. A mí no me da miedo porque la religión es una careta. Todo tiene que ser perfecto. Yo no me importa decirle a ustedes las cosas donde Dios me ha roto. The, the things that God has broken in me. Porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Because there is where God Y yo no sé si Dios lo está usando para que, para que sea de bendición a tu vida. God it to be a blessing to your life. Por eso a mí no me importa decirle que yo era tremenda. I'm not afraid to say that I was a handful. Cuando era joven. When I was young. Digo más joven. Or, excuse me, younger. Yeah. Y yo recuerdo que mi mamá. And I remember that my mom. Thank you, mommy. Gracias, Hablaba vida sobre mi vida. She spoke life over me. No sé lo que ella me decía. No sé lo que tú vas a hacer. Says, I don't know what you're going to do. Pero hay un llamado sobre tu vida. But there is a calling over your life. Que ahora o después tú lo vas a cumplir. That later you will fulfill. Yo no sé si tú te vas a alinear ahora. I don't know if you're gonna align yourself now. Pero mientras más esperes, más dolor y con más lágrimas vas a llegar al Señor. A, it doesn't it matter Pero how much you suffer. Pero brand, vas a more llegar. More, more pain. But eventually you'll get there. Y eso resonaba en mi vida. And in my life. Y cada vez que yo hacía algo y algo me iba peor, eso resonaba más. Un día se sentó y, me, y me, me, me alineó todas las cosas que yo quería y no se me habían dado. Dice porque tú no has buscado a Dios. Y aunque yo le voy a ser honesta, And I'll be honest. yo no me senté de que ay sí. Addison, like, oh, Usted yes. siempre de, yo ese era yo. This Usted siempre exageraba. Oh, you always ¿Cómo Dios va a hacer eso? No, 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 no. Usted, mami, mami, sigue orando, sigue orando. No, 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 no. keep praying, keep praying. Pero cuando ella se iba, left, la semilla estaba. The seed was there. Padre, la semilla se queda. Parents, the seed Padre, was there. la semilla incomoda. Parents, Padre la semilla trae convicción, aleluya. Porque cuando ella salía yo me ponía nerviosa. She left, y le decía, "Señor, ayúdame." Said, help me. Ay, mira todo lo que ella dijo. "Ay, ayúdame." "¿Cómo yo vuelvo a ti?" Aunque delante de ella. Yo decía, mm. I said, mm. yo, no. Eso no, es así." That's not this way. Y todas las cosas me pasaban. Yo recuerdo que ella me dijo,

Y ella se sentó y me dijo, said, todas las cosas que tú has querido. All the things that you've wanted. No te han dado. ¿Sabes qué? Porque todo es primero menos Dios. Y te van a seguir pasando. To to ¿Y sabes qué? You know tú no caminaste por el mi sueño era caminar y esto and, me da dolor. And, and my dream was to walk and this, this is painful to me, Caminar con mi papá, to walk with my father, a recibir to receive mi diploma de la universidad. My diploma from the university. Ya él tenía agarrado cu cuatro de, 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 de cáncer. He was already stage cancer. Y él estaba vivo. And he was alive. Pero a mí me dio una condición médica que tuve que venir a Estados Unidos urgente. But I had a medical condition that I urgently had to come to the United States. Y no pude caminar. And I couldn't walk. Porque eso yo le decía a mami, "Deja que yo te voy a dar un título." And I, her, I said, "Watch, I'm going to give you a title." Pero déjame quieta. Me alone. Y el Señor dijo, no me agrado. And the Lord says, not Ni tu actitud not con tu your, mamá. Mom, Ni lo vas a lograr. Logré it. el título, pero no pude caminar con mi papá. Sabes una cosa. You know La rebeldía trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Sin y eso tú lo vas a lidiar. And you're have to deal with it. Porque nosotros a veces pensamos. Que lo que nosotros sale de nuestra boca, jóvenes, young person, what comes out of our mouth. le vamos a dar cuenta a Dios.

for his treasures pero en la realidad. but it's the reality y a veces nosotros queremos pecar, and sometimes we want to sin pero no quieres lidiar con, con, con las consecuencias. but you don't want to deal with the consequence y más todo, y más aún. and even more today we stay in this religious uh, fit Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy Sí, pero hay una consecuencia que tú tienes que pagar. Yeah, but consequences that you have to pay. Dios nos, nos perdona a todos. God forgives us all. Pero las consecuencias están. But the consequences are there. Yo quiero decirte, amado padre y, e hijo. I want to tell you, parents and children. Ama a tus hijos. Love your children. Pero hijos, but children, escuchen a sus padres. Listen to your parents. Porque hay unas consecuencias. There's some consequences. Ahora yo le voy a hablar al marido y a la mujer. Now I'm going to speak to husband and wife. Hombre, Man, escucha, Sara. Listen to Sarah. Porque si Sara te dice, Sarah says, ella está viendo algo that que tú no estás viendo. That you are not seeing, y muchas veces son cosas que te van a llevar a pecar. Many that's going to take you to sin. Porque es la agenda de Satanás matar, destruir y robar. The, the of the enemy, to steal, kill, and y lo triste es que tú no oyes Sara. Pero después, Sara tiene que, he, she have to deal with the Y ahora Sara tiene que lidiar con las consecuencias de tu pecado. Of your sin. Hello. Hombre de Dios, escucha. Man of God, listen. Esto es verdad. This is real. Y a veces queremos, ay no, Señor. Oh, no, Lord. Hay consecuencias. There's Igual para la mujer. Igual para la mujer. Escucha Abraham. Listen to Abraham. Porque si no, tú vas a tener que lidiar con las consecuencias del pecado. El problema es que nosotros somos un one-package deal.

No es tu enemigo. Es quien Dios puso para este viaje de vida. Es quien Dios puso para life. que tú entiendas lo que Dios tiene contigo. So es lo que Dios you. tiene para que tú compras el propósito que Dios tiene para tu vida. So y cuidado con los hombres que son religiosos. Que se entienden que no pueden escuchar de la mujer porque se lo saben todo. To Tenga cuidado que eso viene del diablo. Porque cuando usted dice las palabras que son uno, one, usted va a ser uno en Cristo. Going to Hello. Hello. no me invitan más, pero okay. no importa. Yo tengo que decir lo que Dios dice. I have to say what God says. Y eso pasa mucho en las iglesias. Cuando church. se levanta el espíritu de religión en la casa. When the spirit of religion rises up in the home. Donde el hombre cree que por es cabeza. Thinks, house, no puede escuchar a Sara. Y hay un orden. Y usted es cabeza. Pero como cabeza. As a, as tiene head, doble responsabilidad. De lo que Dios quiere. Of what God wants. La familia es un tesoro. Voy a leer este solo verso. Porque quiero que me vuelvan a invitar. You to me again. No me preocupe que aunque me voten yo no me voy de esta iglesia. Así que... me Ustedes están, como dice Liva, stuck with me. <laughs> como like Liva dice, ustedes se quedaron conmigo. Dice así. Voy a leer eh, Proverbio 21 20. I'm going to read in Proverbs 21, 20. Dice, tesoro precioso. Y aceite hay en la casa del sabio. Mm. Mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sabes lo que significa la palabra disipar? Tuve que you, buscarlo en el diccionario. Porque mi abuela usaba esa palabra mucho. used that word a lot. Ella decía, vamos a disipar, o sea, como vamos a relajarnos. She goes, oh, let, let's relax. Pero ese es un, también un, un, un significado de, lo, de, 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 de los dos significados que significa. That's another meaning to the same word. Thank you, brother. That was easy. Pero disipar dice que es destruir. To uh, squander, it means to destroy. En pedacitos. En pieces. O sea que aquí dice el tesoro precioso y aceite, o sea, hay un tesoro so, que es la palabra de Dios escrito y aceite que se llama que tipifica la unción and oil that typifies anointing, en la casa del sabio más en el más el hombre insensato but a foolish man todo lo destruye. Destroys everything. Hay una palabra de sabiduría en ti, papá y mamá, para esos hijos. Father, mother, there is a word of wisdom for you for your children. Ten cuidado lo que hablas. Be careful what you say. Porque como tú puedes hablar vida, you can speak life, tú puedes hablar muerte. You can speak death. Y dice que el insensato todo lo destruye. The man y con una palabra puedes destruir a tus hijos. And with one word, you can your y es lo más difícil de poder reconstruir lo que un padre eh, rompe. And it's very difficult to reconstruct what a parent has destroyed. And that's why God shows himself as a father. Porque él quiere que tu entienda tu responsabilidad. He wants you to understand your responsibility. Amen. Voy a leer el I'll read the last one. Y vamos a pasar en nuestros and we're going to go through over our treasures. Lo que poseemos. Of what we possess. El pastor habló que lo enumeró esta mañana. The pastor mentioned that he, uh, counted them today. Yo quiero que tú me acompañes a Isaías. Y yo quiero declarar esta palabra sobre usted. And I want to declare this word for y yo voy week. a cerrar con esto. And I'm finish with this. Porque esta palabra yo ayer So this word yesterday I took ownership. E me hice dueña. Thank you. Thank you. So a uno se uno le olvida, como dice el pastor en inglés el todo se le va. A... It's like Pastor says even the English Spanish is all gone. Porque aquí Dios le hablaba Here God spoke. A Ciro, to Cyrus. Ciro el Grande, Cyrus the great. Un rey, a king. Que Dios lo determinó como that God put over him as an anointed one. It didn't correspond to him to be anointed. I cried so much when I read this. Porque es que a él no le correspondía ser llamado ungido. Yo no sé si tú entiendes que a nosotros no nos correspondía ser llamado hijo de Dios. Know to to Pero hay un God. Dios que determinó que tú eres su tesoro, que tú eres su escogido. Aleluya para este tiempo. Oh gloria a Dios. No es lo que el hombre diga, es lo que ya Dios habló. It's not what man says, but what God has y yo quiero que tú pongas tu nombre donde dice Ciro. Él fue el rey medo-perso de aquel tiempo. He was Medo-persio. Uh, Meto er Mesopotamia y Persia. Medo-perso y yo quiero decirte que a él no le correspondía and it wasn't, it didn't belong to him. y habla que él iba a arreglar lo torcido and says that he was fix what was yo quiero que crooked. tú entiendas que a veces tenemos muchas cosas torcidas pero el Dios que te eligió dice yo estoy dispuesto a arreglar todo lo torcido aleluya para que says, I Dios I sea glorificado crooked. en ti so en tu casa aleluya y en tu vida y en tu vida oh es que yo no puedo. si sí, Dios dice que tú puedes. Es que yo no lo sé hacer. si sí, tú lo puedes hacer. And he say, I don't know how to do it, yes es you Es know. que yo no sé cómo lo voy a hacer ahora. si sí, tú puedes. Porque aquel que no le correspondía so the one that didn't correspond to, Dios lo hizo correspondiente. God made him correspondent. Wow. Tú entiendes lo que Dios te habla. Yo espero que este año no salga igual. I hope that this year doesn't finish the same. Yo creo que esto este fue un timing esta esta prédica. this preaching was uh, a tiempo. Porque no podemos entrar el 23 con lo mismo. We can't go into 23 with the same Mendigando thing. lo que ya Dios dijo que es tuyo. Begging for what God already says is yours. mendigando lo que ya Dios dijo que es tuyo. has already said is yours. Que si mi matrimonio, que si mis hijos, que mira. Ay, él dijo que son tesoros en sus manos. He says there are treasures in His hand. Vamos a leerlo y con estos cierro let's, let's read this and with this I finish. Dice: Así dice Jehová. 45 1. Isaiah. Isaiah chapter 45, verse 1. Así dice Jehová, as ungido. A Ciro. Ay, Dios mío, él no le correspondía, pero él dijo, este es mi ungido. I don't know if you understand. A él no le correspondía, pero Dios lo designó. Un hido, aleluya. It didn't correspond, but God called him the anointed. Aleluya. Al cual tomó, tomé yo por su mano derecha. This is your left. No, this is your right. Él lo tomó. Yo quiero que tú te dejes guiar por Dios, que Él te va a tomar de las manos, en tus temores, you en tus posibilidades. Pero Él te va a tomar y te va a hacer ungida y te va a dar los tesoros y te va a dar todo lo que el enemigo ha quitado, porque Él te, te va a llevar the de la mano. ¡Aleluya! He's going to take you by the hand. Oh, es que tú no estás solo, if you're dice not el Señor, alone, the Lord says, I take you by the hand. Oh, yo te llevo de la mano. I take you by the hand. Yo te llevo de la mano. I take you by the hand. Do you know God telling you, I'm going to hold your hand? Es Dios diciéndote, te agarro de la mano. Tú no sabes lo que es que tú escuches, que Dios te va a llevar de la mano. You know tú no sabes lo que hand? es que Dios te diga, yo voy contigo. God saying, I go with you. Tú no sabes lo que es que Dios te diga, yo peleo por ti. Aleluya. Dice de la mano derecha. Para sujetar las naciones delante de Él. Para desatar los lomos de los reyes. Para abrir delante del puertas si y las puertas no se cerrarán. Hello, aleluya. Tú le pusiste el nombre a tuyo a esto. Esto es una promesa this? de Dios. This is the of God. Yo declaro que todas puertas cerradas se abre en el nombre I de Jesús. Todos los cerros son rotos en Everything el nombre de Jesús. In name of Jesus. Oh gloria a Dios. Oye lo que dice aquí. Dice si no se cerrarán They be y yo iré delante de ti. And I will go you. Y en los lugares torcidos. And I will make what's crooked Ay, straight. Oh, carabas, Quebrantaré las puertas de bronce. Aquello que está deteniéndose, Dios dice yo lo rompo. Whatever's Toda puerta back, de bronce, breaks, de bronce ahora queda rota por Every el poder de tu palabra. broken by the power of your word. Los cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros, oigan, oigan esto. Listen te daré los tesoros escondidos y los secretos, ay, muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, aleluya. Esos tesoros escondidos son la palabra que And se te va it, a revelar a un nivel, aleluya, mayor that en tu to vida. You. Oh, gloria a Dios. Ay Señor, que yo puedan entender que hay tesoros escondidos en ti. porque tú dices que el tesoro escondido es la palabra de Dios? Porque en Edra 6 dice que fueron a buscar los tesoros escondidos donde estaban las palabras escritas. No hay mayor tesoro que la palabra de Dios. No, no importa cuánto tú tengas en el banco. No importa cuánto carro tú tengas. No have. importa cuánto tú tengas, si esa palabra de tesoro escondido no está en ti, tú estás en bancarrota. Ay, have, pero ese tesoro escondido God, me hace rica. Aleluya. Ah, Dice y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, aleluya, por amor a mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por nombre, te puse por sobrenombre, aunque no me conociste. Hello, a él no le correspondía ser ungido porque él no conocía a Dios, aleluya. Pero él dice que le endereza, Padre. No te asustes por tus hijos, que Dios endereza lo torcido. Dios endereza lo torcido. Aunque no lo conoces, Dios endereza lo torcido. Aleluya. Him, make, Eso tricking. es lo que dice mi palabra, aunque no me Bible conociste. Bible oh, gloria a Dios. Aleluya. Dice: Yo soy Jehová, y ninguno hay más, y no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú me cono, aunque tú no me vuelvo y lo repite no me conociste para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay más que yo jehová y ninguno más que yo oh cara sirva. Caramba. dios quiere que tú entiendas que los tesoros vienen de él God wants you to understand the come from him. yo quiero que tú pongas tu nombre I want you to put your name. Y todo estanque financiero se va hoy en el nombre de Jesús. Every goes away in the name of Jesus. Todo está escuchaste Todo estanque financiero se va en el nombre de Jesús. Every is in the Porque name no of tiene Jesus. que ver contigo. Tiene todo to <laughs> que ver con el Dios que dijo que iba a hacer algo contigo. Aleluya. Es que ya él te unió. Aleluya. El que te eligió. Y en el you. camino él va a arreglarlo a Aleluya. Para que it su nombre sea glorificado. Yo quiero que tú entiendas que no tiene que ver con tu habilidad. Tiene que ver con que Él quiere que su gloria sea vista. Él pudo elegir otro de otra descendencia. He could have else Pero eligió a Ciro. but he chose Cyrus que no tenía nada que ver he had nothing to do con with el it ni el trono with the palace or the throne para que su fuera vista. so his glory would be seen and God chose you so that his glory can be seen Ay, es que yo no entiendo. well I don't understand digas, and I want you to put your name where it says Cyrus Es que Dios habla de, del talento, talent. de la parábola de los talentos. Talent. Dios quiere bendecirte. God wants to bless you. Pero si no somos buenos administradores, todo lo que llega se va. Well, if we're not good stewards, whatever comes goes. Esos tesoros son de Dios. Those treasures are of God. Hay dos cosas que acaban con los tesoros. escuche bien. Treasures. Listen to this. La mala administración y el orgullo. It's pride and uh, bad stewardship. Porque el orgullo te lleva a hacerte creer que ya lo lograste. Y te descuidas. Y todo lo que tienen los hijos de Dios es para la gloria de Dios. Voy a hacer un llamado. Quiero ser bien del tiempo.